¿Qué vamos a hacer, señores, con este problema ahora de Jennifer López y Alex López? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué te afecta a ti? No, porque ustedes decían, ustedes se llenaban la boca de que Jennifer López, no, a ella no le interesa el dinero, que es una mujer rica, millonaria. Muy millonaria. Ajá, entonces ahora, ella tiene ahora un proyecto, ¿no? Ajá. Porque fue ahí, fue firmado ese proyecto de que cada año hay que darle $2 millones. Mamola, ¿qué proyecto sí, tú me estás hablando a mí? El proyecto del matrimonio de ella, que ella es un proyecto. Pero ese está excelente. Un matrimonio es un proyecto. Porque el hombre que ama, gasta, y si tu hombre no gasta, no te ama, porque el hombre lo único que le duelen son sus cuartos, mujeres. Entonces, lo que pasa es que Jennifer tiene presionado a Alex Rodríguez con la boda, con el matrimonio, hasta pero un ella tema, la canceló. Hasta un tema le grabó del anillo para cuando. Mm. Lo estaba acorralando. Ahora, por cada año que ellos vivieron, ¿no? Como pareja, sí, le tocan $2 millones. ¿Pero y qué fue? ¿Porque no se casaron? ¿Fue que ya se divorciaron? No, que estaba estipulado. Ah, ok. Sí, eso estaba estipulado en el acuerdo, ¿no? Wow. Prenupcial, ¿qué se llama? Prenupcial. Ok. Estaba estipulado que si no se casaba con él, tenía que darle $2 millones por cada año. Por cada año, ¿no? Vivido, ¿no? Sí. Como pareja. O sea, por la leche derramada en un año había que pagarle $2 millones. Y ese es el verbo que hay que usar para eso. Yo uso el que yo quiera. No, la leche derramada, sino ella, como una mujer que ya está entrada en edad y a diferencia del hombre, la mujer se devalúa mientras más uso tiene, pues ella para compensar la devaluación personal de ella quiere que le den esos $2 millones. Emocional no, lo material. El dinero, ustedes vienen con una vaina. Ellos se aman y todo, pero los cuartos son los cuartos. No somos locos ni somos pendejos. Y son 50 años que tiene mi querida J-Lo. Alex Rodríguez hace mucho que está viendo el símbolo de pero si él quiere. El signo que se vaya con su vieja Madonna otra vez o con la otra. No. Con la otra. Ahora, yo no sé qué es lo que Alex Rodríguez buscaba. Por ejemplo, una mujer tan mire, manuseada. Comer con grasa, por manuseada o no que esté, comer con grasa cuesta. Porque no es lo mismo meterte tú te metes a la Valerio a buscar por $200 que conquistar, tú sí, que conquistar a Ingrid. Conquistar a Ingrid vale para una cena sin hacer nada, $50,000. Ahora, Alex Rodríguez está bueno que le pase. ¿Por qué? Porque un hombre millonario en dólares, hombre elegante, joven, no, puede conquistar la mejor mujer. Él quiere a mamá. Esa es la que se lo aprieta. Que siga mamando ahí. Me hago la siguiente pregunta, porque supuestamente él le bajó la manutención a su anterior ex esposa. Ajá. Por situaciones económicas, no sé qué sí, situación. Entonces, ¿por qué ahora a J-Lo hay que darle $2 millones? Por cada año. ¿Y por qué hay que restarle la manutención a su ex esposa, madre de sus hijas? Aclarando. No, pero si él quiere, si ellos quieren, digan que no y cojan su ruta, coger cutáfura por ahí. No, eso solamente se abole, por ejemplo, esos $2 millones si se casan. Si hay boda, ya se elimina eso. Pero si no hay boda, tiene que cantearse con $2 millones por cada año vivido como pareja. ¿Cuándo tú tienes 31 años con María Elena? Si Elena va. No, pues yo soy casado ya. Ok. No, pero espérate, ¿cuánto tú tendrías que dar a María Elena por año? Pero ya Elena lo ha gastado. Ya lo gastó en la estufa. Ya. Ella lo gastó en la estufa porque cada día, desde que me levanto, María Elena dice: dame los cuartos de la comida, del desayuno y de la cena. Dámelo de salón. Ahora dame para ir a la tienda. Ya lo gastó, no le toca nada. María Elena, te adelantaste y lo gastaste ya. O sea que ya, mejor tú me debes a mí.